Si tú leyes de Génesis, Apocalipsis, una y otra vez tú vas a ver este tema salir, el tema del dar, del dar, del dar, del dar. Normalmente en la iglesia cuando hablamos del dar, uh, hablamos de ofrendas, hablamos de, diep, hablamos de diezmos, hablamos de uh, uh, primicias, uh, vamos a tocar mucho en, en el tema del, del diezmo, pero uh, sobre todo el tema es el dar y la importancia del dar. Y cuando viene al dar, tenemos nosotros un, un ejemplo que seguir. El, el ejemplo que tenemos para seguir es el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Es el ejemplo que Dios nos da en dar el, el orgullo de todo Padre. El orgullo de todo Padre es que sus hijos se parezcan a ellos. Ese right? es el orgullo de, de todo padre. Si, si el padre es chistoso, le gusta bromear, le gusta hacer la gente reír, y, y, y mira, va, 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 va creciendo su hijo, y su hijo es chistoso, le gusta bromear, hace la gente reír, dice el papá, no, pues, y, 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 igual a su papá, right? Y, igual a su papá. Y uh, si el papá es bueno a las matemáticas, y, y tiene un hijo o una hija que, es, que también es, es, es bueno, es buena a, la, a las matemáticas. Pues no, le, le gusta decir al papá: Mira, puro haz, igual como yo cuando estaba en la escuela, puro haz en las matemáticas, right? Ese es el, el orgullo de, 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 de todo papá, right? Uh, dicen de que uh, había un señor uh, que era conocido en, en el pueblo como bien mentiroso, bien, bien exagerado, bien mentiroso. Y un día, pues tuvo un hijo. Y iba creciendo el hijo, y pues ya sabe cómo es la raza, nomás para picarle le empezaron a decir: O no se parece a ti, y, y no es tuyo, ¿verdad? Y este pues se, se empezó a preocupar: Pues eso no es. En un día dijo: lo, lo voy a poner a la prueba. Y agarró a su hijo y salieron al bosque, y, y le empezó a decir a su hijo: Mira, mijo, mira la venada allá. Y el niño, mira, no había nada, right y dice no ves la venada allá y el niño miraba y dice no apa no veo nada ellos como no hijo mira mira allá mira allá allá y, y el niño miraba y dice no apa no, no veo nada y el señor empezó a, a sudar a ponerse nervioso no quizás no es mi hijo mira hijo allá entre esos dos árboles allá bien lejos no ves la venada entonces ya dice el niño dice no apa no veo la venada pero oigo el venadito que está con ella right You're like that. <laughs> You're like, that's my son right that's my son ese sí es mi hijo right Well, este es el orgullo de todo padre right? que, que sus hijos se parezcan a ellos deme decirte que es lo mismo con nuestro padre celestial el orgullo de nuestro padre celestial es que nosotros sus hijos nos parecemos a él es más um, dice efesios 5 versículo 1 dice que debemos de ser imitadores de dios right? que tenemos que ser imitadores de de Dios y nosotros aprendemos a dar por medio de nuestro Padre celestial. A mí, el versículo más famoso de, de, de toda la Biblia es San Juan 3:16. Y qué es lo que dice San Juan 3:16? Dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Vamos a Génesis 2, versículo 8, Génesis 2, uh, verse 8, y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. So, so Dios crea a, al mundo, right? Estamos en Génesis 2. Génesis 1 es la creación del mundo. Génesis 2 vemos la, la creación del hombre. Y, y Dios pone un huerto en medio del Edén, en medio del paraíso. Y puso todo árbol, dice allí, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol. De la vida, vamos al versículo 15. Let's go to verse 15. Dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: Que le dice de todo árbol del huerto podrás comer. En otras palabras, todo esto te lo doy. Right? I give you all of this. Tú puedes comer de, de todo árbol. Right? Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vamos a, al versículo 21, verse 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras este dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Okay, stop. Nuestro Dios es sumamente generoso. Alguien quien es generoso da, no da por obligación, no da porque debe, uh, simplemente da. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? Sin obligación, sin, sin uh, deuda al hombre, crea todo el mundo, crea cielo y tierra, uh, separa las aguas de la tierra um, y, y de ahí empieza a. a, a a formar el mundo y agarra al hombre y le entrega todo al hombre se lo entrega a Adán y de ahí dice hey, esto no está bueno el hombre está solo, so, al hombre le da una mujer le da ayuda idónea, so, le, le entrega otra cosa y de ahí le dice a Adán le dice hey, sabes que tú puedes comer, you can eat from anything, puedes comer de cualquier árbol que tú ves que vemos que nuestro Dios es generoso. Mencioné más temprano Juan 3:16. Vemos que nuestro Dios uh, nos ha dado, nos ha dado todo como acabamos de cantar. Jesús es el centro de nuestra vida. Mira, si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Okay? No importa cuánto tienes en el banco o cuánto no tienes en el banco. Okay? No, no importa si, si viniste en, en Mercedes Benz o viniste a, a lo, en un Dodge. Dos pies, right? You know, like, no importa, like, no, no. si tienes a Cristo, lo tienes todo, right? Porque hay, hay gente que son sumamente ricos. Right? Hay gente que son sumamente ricos, tienen todo el dinero del mundo, uh, pero no tienen paz, right? no tienen la esperanza de la salvación. Right? Pero cuando uno tiene a Cristo Jesús, tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tienes esperanza, right? tienes una esperanza celestial, tienes esperanza en de que Dios es, está en tu vida, que Dios está presente en tu vida, que Él está obrando en tu vida. Right? Hay esperanza, there is hope. Right? Eh, pero vemos que todo esto Dios nos lo ha dado y la palabra que se usa muchas veces es gracia, right? la gracia de Dios. Y gracia quiere decir que Dios nos ha dado algo que no merecemos, nos ha bendecido sin nosotros merecerlo. Tú no puedes... Trabajar por la salvación. Dice la palabra que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se glorie. Tú no puedes trabajar para la salvación. Tú no puedes pagar para la salvación. Tú y yo no merecemos la salvación. Es más, dice la, la palabra que todos somos pecadores, caemos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos es la muerte. Pero en la gracia de Dios, Dios nos ha bendecido con la salvación por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y solamente por una razón. Just one reason. ¿Qué es la razón? Que Dios nos ha dado la salvación por medio de su hijo, hijo amado Cristo Jesús, que es la razón que Dios nos bendice. Una palabra, amor. Dios te ama, tu Padre celestial te ama. Anoche llegó Nayeli después que salí del servicio. Ella llegó a la casa de, de la casa de mis suegros. Y, y Rebecca y Raquel están bien, bien dormidas, right? Y so uh... Uh, primero uh, abajo uh, a, a, a Rebecca y, y pues ella me, me abraza, right? You know, y está bien larga, right? Like that. Y, y, y la estoy cargando y ella me tiene bien abrazada. Abra, y, um, y, y me digo en mí, en like, man, ni me puedo imaginar la vida sin ella. Like, like, no, no, le digo, ni me recuerdo cómo era la vida antes de ella, right? Y, y le digo a Anael y hago, todos siempre le dicen a uno, oh, cuando tú tienes tus propios hijos, tú vas a ver, ¿y you know ¿Qué es el amor? Pero no, no lo puedes imaginar hasta que. Hasta que tú tengas tus propios hijos right? Un padre ama a sus hijos right? Déjame decirte que si En gran caso Just in case you didn't know En gran caso si no lo sabías Tu padre celestial te ama right? Tu padre celestial te ama Your heavenly father loves you right? Y porque te ama Nos ha dado porque te ama, te ha dado. Because he loves you, he has given to you, right? Y qué es lo que dio? Dio lo mejor de lo cielo, del cielo. Right? Dio su hijo unigénito. Hijo unigénito quiere decir que Jesús es el supremo heredero de todo. Right? Dice Colosenses, les he enseñado. Dice todo fue creado por él para él. Right? Y eso fue lo que Dios dio para nosotros. Okay. Ahora, antes de proseguir en mi enseñanza. Quiero decir que nuestra uh, motivación cuando viene al dar, uh, nuestra fundación cuando viene al dar, tiene que ser amor. Right? Tiene que ser amor. Right? Si tú no amas a Dios o no amas a tu prójimo o no amas a la iglesia o no amas a las almas, entonces simplemente hoy esta mañana soy otro predicador que estoy pidiendo o estoy hablando del dar del dar del dinero y etcétera como muchos critican pero si tú amas a Dios si tú amas a tu prójimo si tú amas a, 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 a las almas uh, si tú amas a, a, a la iglesia, y no hablo de la iglesia del pueblo. Hablo del cuerpo de Cristo. Entonces lo que hoy estoy hablando de. Es de una manera de adorar a Dios. Y servir a Dios. Y honrar a Dios por medio de dar. All right. So, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es de que hoy esta mañana. La enseñanza cae sobre dos tipos de oídos. Right. Unos que lo reciben. Y simplemente van a criticar. Otros que lo reciben. Y dicen. Ah. He aprendido algo, right? he aprendido cómo honrar a Dios, he aprendido más cómo adorar a Dios, right? y tú eres el que haces esa decisión, en qué categoría tú caes, you're the one that makes that decision. Okay, vamos al capítulo 14, let's go to chapter 14, Génesis 14. Que se oigan las hojas volteándose. En Génesis 14 nos encontramos con Abraham. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Right? Abraham es conocido como el padre de la fe. Ahora, um, this, this is not a trick question, right? Esta no es como una pregunta para. Uh, como, uh, que tienes que pensar. Es una pregunta muy obvia que voy, que, voy a, que voy a hacer, right? Es una pregunta sumamente fácil. A veces los, los más fácil, más difícil a contestar. Pero no debe de ser, right? Ok. Si Abraham es. El padre de la fe quiere decir que Abraham era un hombre de qué. Sí. Right. Ah, unos sí tomaron su café esta mañana. Right. Si Abraham es el padre de la fe, quiere decir que Abraham era un hombre de qué. De fe. De fe. Y la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, sea, fe no es simplemente decir yo creo, I believe, right? Hay muchos, que, hay muchos que dicen que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchos que dicen que, que creen y tienen fe que um, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día uh, Dios lo uh, resucitó. Pero su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar o reaccionar no muestra que eso es lo que creen no muestra que eso es lo que creen. Eso fe no simplemente decir yo lo creo, uh, sino que es a vivirlo, right? Es a vivirlo, to live it. Y Abraham en un día donde la gente adoraban cosas que podían ver, adoraban el sol porque lo podían ver. Ah, mira, el león es fuerte, adoraban el león, right? Adoraban a un ídolo que hacían con sus manos porque lo podían ver. En un tiempo así, entre un pueblo que adoraba a estos ídolos, dioses falsos, de repente Abraham oye palabra de Dios. El invisible le habla a Abraham y le dice a Abraham, Abraham, sal de tu parentela, deja tu pueblo, deja tu familia a un lugar que yo te voy a mostrar. Ni le dice a dónde va a ir. No le dice, te voy a mandar a Cancún. No le dice, oh mira, esta es su destinación. No, simplemente le dice, sal y de ahí yo te voy a enseñar dónde vas a ir. Y sabes qué es lo que hizo, Adán? ¿Hizo Abraham? Dijo, yes, sir. Y tomó un paso y de ahí otro paso y otro paso. Y se le pegó un sobrino. El sobrino se llamaba Lot y cuando abraham obedece a dios porque la bendición es en la obediencia cuando abraham obedece a dios y sale de su parentela dios empieza a bendecir a abraham y como lot estaba con él pues sabes que ah, lot, también, lot también le alcanzó right lot también empezó a, a, a ser bendecido y con el tiempo los dos fueron tan bendecidos que se separaron Right. Se separaron, no había espacio para los dos y, y, y sus bienes y lo que habían uh, tenido. Entonces se separaron y Lot fue a, a hacer su casa en una ciudad conocida como Sodoma. Right. Sodoma, quizás muchos de ustedes han oído de Sodoma y Gomorra, y allí en Sodoma es donde llega Lot a vivir. Ahora nosotros llegamos a Génesis 14 y dice el versículo 8: Génesis 14, verse 8. Y salieron el rey de Sodoma, de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Soar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Quedero Lomer, rey de Elam, Tidal, rey de Gomir, Amfra, Rafa, Rafael, rey de Sinar y Ariok, rey de Elazar. El el contra reyes, cuatro reyes contra cinco, right? So, cuatro contra cinco, diez dice. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron, mira lo que tomaron, toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Y todas sus provisiones y se fueron. Son estos reyes, incluyendo el rey de Sodoma, donde vivía Lot. Este rey se unió con cuatro otros reyes, cinco reyes. Hicieron batalla en contra de cuatro reyes, pero esos cuatro los, los, los vencieron, ganaron la batalla. Llegan a Somora y a Gomorra y tomaron todas las riquezas y las provisiones, dice el 12. Y tomaron también a Lot. 12. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. So, entre los bienes y riquezas, llevaron gente, muy, muy probable, para ser esclavos, y entre esa gente, agarraron a Lot, sobrino de Abraham, padre de la fe, hombre de fe. Versículo 14, verse 14. 14 dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, okay, 16. Y recobró, Abraham recobró. Todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. So van y le dicen a Abraham: Abraham, Sodoma fue a la batalla, perdieron, vinieron y conquistaron a Sodoma y Gomorra, se llevaron todas las riquezas, todos los bienes, y entre lo que se llevaron, se llevaron a tu sobrino Lot. Y dijo a Abraham: I don't think so. So se levanta Lot, se levanta Abraham. Uh, agarra a, a 318 uh, de sus siervos que nacieron en su casa uh, Eran como la familia de él porque él no tenía hijos en ese tiempo Y va él en contra de estas naciones y rescata, rescata todo Incluyendo a Lot dice recobró todos los bienes Y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente Wow man qué victoria, right? que victoria lo que no pudieron hacer los cinco reyes. Lot y 318 lo hicieron. Ok. Versículo 18. verse 18. Entonces. Melquisedec. Rey de Salem. Salem es. Jerusalén. Right? Antes de que David. Um, uh, uh, estamos ya cientos, y cientos de años. Antes de David. Right? Entonces Melquisedec. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. Ok, eso es interesante aquí porque rey significa un líder en todas cosas terrenales. Sacerdote es un líder en todas cosas celestiales. Rey líder en todas cosas terrenales. Que tienen que ver aquí con este mundo, sacerdote, líder en cosas um, celestiales, en cosas espirituales. Y vemos que Melquisedec no solamente era rey, o no solamente era un sacerdote, sino que era rey y sacerdote. Wow, eh, como, como, como decía mi papá, a este se le guisa aparte, no era cualquiera. Estamos hablando, les voy a ayudar un poquito, ¿ok? Abraham, después Abraham tiene a un hijo que se llama Isaac, Isaac después tiene a, 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 a dos hijos, pero vamos con Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob después tiene doce hijos. De esos doce hijos y Jacob llegan a Egipto. En Egipto se quedan en Egipto por 400 años y Jacob y sus doce hijos se multiplican, uh, unos creen más de un millón de personas, a, a una nación, y, y allí tenemos los doce tribus de Israel. Right. Y de los doce tribus de Israel, había un tribu que se llamaban los Levitas. Ese es el tribu de donde vino Moisés y Aarón. Ellos eran de ese tribu, el tribu de Leví. Y los Levitas eh, es de donde ven, eran los encargados del... De, um, del tabernáculo y después del templo. Y de los levitas, la descendencia de Aarón, que era el hermano de, de Moisés, la descendencia de Aarón es de donde sacaban los sacerdotes. ¿vale? Los sacerdotes, o toda la familia, los levitas, pero um, eran los que trabajaban. Cuidando, guardando, manteniendo el, el tabernáculo, después el templo. Pero de ahí de la línea de, de Aarón venían los sacerdotes, el sumo sacerdote y los demás. Pero esto es, estamos hablando de cientos de años antes de eso. So, todavía no habían llegado a Egipto, todavía no había nacido Jacob, todavía no había nacido ni Isaac. Y aquí Abraham se encuentra con un sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a Hebreos, capítulo 7. Let's go to Hebreos, capítulo 7. Si tú eres nuevo uh, y, pastor, quiero leer la Biblia, no sé dónde empezar. Yo te animo, empieza con los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Hechos, alright. Son los primeros cinco libros del, del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Léelo varias veces: tres, cuatro veces si puedes, ok. Después de eso, si tú quieres leer toda la Biblia, yo te aconsejo, lee los Evangelios y Hechos primero, lee Hebreos y de ahí ve y empieza a leer toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Es fácil leer toda la Biblia en un año. Son como unos 15 minutos de lectura o menos. Es más, si tú lees la Biblia en un buen paso, Right. Todos los días, por, vamos a decir, 45 minutos, un buen paso, como unos 45 minutos, que puede ser 15 minutos en la mañana, 15 o mediodía, 15 en la noche, tú lo puedes leer en unos tres o cuatro meses, toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Right. Después, lee hebreo de ahí ve y lee toda la Biblia. Y Hebreos te va a ayudar a conectar. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Te va a abrir los ojos a cosas que, oh, eso lo leí en el Antiguo Testamento, oh, eso es como se, se conecta, sobre todo con Cristo Jesús, ¿right? Como se conecta con Cristo Jesús. Sobre ellos... 7 habla de este encuentro de Abraham y Melquisedec, ¿right? So, estamos en Hebreos 7 y dice, Hebreos 7, versículo 1 dice, porque este Melquisedec. Rey de Salem. Sacerdote del Altísimo. Que salió a recibir a Abraham. Que volvía de la derrota de los reyes. ¿Qué, qué dice? Y le bendijo. So, Mel, Melquisedec. Melquisedec. Bendice a Abraham. Ahora Melquisedec es un. Um, un reflejo de Cristo Jesús. Es, es un. Unos dirían es un tipo de Cristo Jesús. Porque Jesús. Es. Señor, que quiere decir Él es el Rey de Reyes, pero no solamente es Rey, Jesús también es nuestro sumo sacerdote, y sumo quiere decir lo más alto. ¿vale? So, Melquisedec, que era sacerdote del Altísimo y Rey de Jerusalén, es un reflejo, es simplemente como un prototipo, es como apuntar como viene otro después de mí. Y ese otro es Cristo Jesús. ¿vale? Y así como Melquisedec bendice a Abraham, Cristo Jesús te bendice a ti te bendice a ti pero él tiene que ser el rey él tiene que ser el jefe de todas cosas terrenales y tiene que ser tu sumo sacerdote el jefe en todas cosas espirituales como cantamos el centro de nuestra vida Ok dice el versículo 2 verse 2 a quien a sí mismo dio Abraham qué es lo que dio Abraham a Melquisedec, dio los todos juntos a quien a sí mismo dio Abraham los que una vez más dio que los diezmos de todo right so Abraham había ido había conquistado había ganado había garado el botín right? había rescatado a, a, a los esclavos había garado todos los bienes y de ahí viene Melquisedec y qué es lo que hace Abraham le da el diezmo. Ahora hay gente que dice: Mira, el diezmo, eso es, eso es de la ley. Bueno, no, eso es cientos y cientos de años antes de la ley. ¿verdad? Porque la ley vino con Moisés. ¿verdad? Y Moisés vino después de 400 años de estar en Egipto. Right. Y de ahí uh, tuvimos que pasar de Moisés a 400 años y de ahí seguir regresándonos a Jacob y de ahí regresarnos más a Isaac y de ahí regresarnos más antes de que Isaac naciera a Abraham so, de años antes de la ley. Abraham honra a este reflejo de Cristo, a este tipo de Cristo, lo honra con sus diezmos. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Vamos al versículo 4, verse 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el padre de la fe, el patriarca, dio, ¿qué es lo que dio? Diezmos del botín. Ok, vamos al versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, allí vienen los sacerdotes, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. So, según la ley, el pueblo tenía que dar diezmos a los levitas, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Seis. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, en otras palabras, Melquisedec no era levita porque no había, Leví ni existía. ¿vale? Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Okay. Vamos al versículo 9, let's go to verse 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví. Que recibe los diezmos. El, so Levir, los levitas reciben los diezmos. Pero por el hecho de lo que hizo Abraham. Con Melquisedec. Está diciendo. Recuerda que Leví no había nacido. Porque el papá de Leví es Jacob. Y el papá de Jacob es Isaac. Y el papá de Isaac es Abraham. Isaac todavía no había nacido. Y es más los levitas no empezaron a recoger diezmos. Hasta 400 de, años después. De Leví. Pero dice aquí. Que también le vi dio diezmos. Versículo 10 dice. Porque aún estaba en los lomos de su padre. Cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si tú y yo leemos esto. Nomás así. A la, a la ligera. Right? Just... Simplemente vemos. Que Abraham dio diezmos a Melquisedec. Pero si nos ponemos a pensar y meditar en lo que acabamos de leer, lo que vemos es que no es que simplemente Abraham dio una ofrenda, en este caso diezmos al sacerdote, sino que dio varias generaciones por medio de este sacerdote, por medio de esta ofrenda, I'm sorry. No solamente dio Abraham algo a Melquisedec sino que generaciones fueron bendecidos, generaciones fueron impactados por lo que hizo Abraham. Isaac fue impactado por este diezmo. Jacob fue impactado por este diezmo. Leví fue impactado por este diezmo. Y de ahí la descendencia, 400 años de generaciones fueron impactados. Y el autor de Hebreos en ese tiempo todavía habían levitas. Y él está hablando de ellos, de que hey, es, estos fueron impactados por lo que hizo Abraham cientos de años atrás. Hay algo allí. There's something there. Yo les voy a decir de que yo vengo de una familia, por la gracia de Dios, yo vengo de una familia, y mi tema no meramente son los diezmos, pero comparto con ustedes, de que yo vengo de una familia que por generaciones hemos practicado en dar nuestros diezmos. Y yo creo con toda sinceridad que mucho del éxito y logros de este ministerio, la Iglesia del Pueblo, Pueblo's Church, Radio Aleluya, Aleluya TV, Pueblo's World Christian School, es en parte en eso, muchos de los logros y éxitos que yo he tenido en mi vida personal, um, ha sido por esto. Empezando con mi tatarabuelo, José Alonso, que cuando se salvó inmediatamente eh, empezó él a sembrar en el reino de Dios. A mi bisabuelo Daniel Alonso, que yo alcancé a conocerlo. Él y mi bisabuela vivieron hasta sus noventas. Um, y de ahí, um, los tíos de mi mamá. Uh, una vez me dijo mi mamá, uh, tu abuela fue muchas cosas, pero una cosa sí puedo decir de, de tu abuela es que ella daba sus diasmos y daba sus ofrendas. Y de ahí, mis padres. Y de ahí, nosotros yo me creé en un hogar donde practicábamos a dar nuestros primicias en un primer trabajo el primer cheque se lo dábamos a, a la iglesia dar nuestra ofrenda, dar nuestro diezmo y ya es algo que estamos enseñándoles al siguiente generación todos mis sobrinos y sobrinas todos dan sus diezmos uh, Nayeli está presente en este servicio y una de las primeras conversaciones que tuvimos cuando nos casamos como una pareja casada una de las primeras conversaciones me dijo Nayeli, me dijo, babe, vas a tener que aumentar tus diezmos porque ahora somos dos cheques. ¿Vale? Y mi respuesta fue, ya lo hice. Ya lo hice cuando nosotros nos casamos. Creo que fue el siguiente día. Entré a Chase y e hice el ajuste uh, para automáticamente darme 10. Yo, yo no les estoy hablando de algo que yo no creo en, yo no les estoy hablando de algo que yo no practico, o que mi familia no cree, o no practicamos. Uh, nosotros practicamos esto, creemos esto. ¿verdad? Y mi mensaje no meramente es el Dios. Mi mensaje es que veamos el impacto del dar, ¿verdad? de que generaciones. Fueron impactados porque cuando se puso la oportunidad, Abraham no le pensó, no, no era el padre de la fe, en un paso de fe, en un hecho de fe, dio su diezmo, right? dio su diezmo. Vamos a Malaquía, capítulo 1. go to Malaquía, chapter 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. So de Malaquías, Malaquías capítulo 1, Malachi chapter 1. De Malaquías al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo son más o menos como 400 años. Uh, unos lo dicen como 400 años de silencio del cielo, right? En otras palabras, Dios les da esta última palabra profética y de ahí dice, ok. Y por 400 años no, no hubo. Palabra de, del cielo, pudiéramos decir. Right? Después nace nuestro Señor Jesucristo y, y todo cambia, everything changes. Okay. So, cuando yo pienso en estas cosas, yo pienso, este es el ulti estas son las últimas palabras que Dios le va a dar a su pueblo. Well, man, yo creo que de repente eso aumenta en importancia. Right? Pero eso a mí me fascina Semana Santa. Me fascina Semana Santa porque Jesús sabe, tengo una semana. En una semana me van a arrestar, me van a azotar, me van a crucificar y me van a sepultar. So, todo lo que Jesús dice, todo lo que lo que hace, todo es marcado. Like, todo tiene un propósito. Right? Les está enseñando a sus discípulos, los está preparando para ellos poder continuar. Esa es la razón por qué uh, uh, familias hacen un testamento, right? Porque quieren poner a sus hijos o su, uh, la familia en una posición de que, hey, si yo no estoy, ustedes van a poder continuar. You're, you're going to be able to move forward. Okay. Si sí, el, el, el doctor uh, te dice, hey, tienes. Tres meses, tienes seis meses. De repente, tu manera de ver la vida, tu manera de ver la familia uh, va a ser muy diferente. No, no, de repente, hoy es el TikTok ya no va a ser tan importante. El Facebook, el Instagram ya no va a ser tan importante. Lo que va a ser importante es los que están alrededor de ti. Y vas a aprovechar el tiempo que, que te queda. ¿verdad? So, cuando llegamos a Malequías, tenemos que verlo de ese punto, de que esto es lo último que Dios le va a dar a su, a su pueblo, eso es sumamente importante, y solamente son cuatro capítulos. La tarea es que después de la iglesia, hoy, antes que termine el domingo, tomes 15 minutos y leyes estos cuatro capítulos. Los 15 minutos y, y lo vas a leer todo, menos de 15 minutos. Pero dice Malaquías 1 capítulo 1 versículo 6, Malachi chapter 1 verse 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, right? So dice Dios, hey, yo soy padre, yo soy señor, ustedes me deben de honrar y me están deshonrando. Y de ahí dice, yo sé qué es lo que dicen, yo sé qué dicen los líderes entre ustedes, ¿cómo? ¿Cómo hemos deshonrado a Dios? Right? Versículo 7: En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Ocho. Y cuando ofrecéis el animal, ¿cómo era el animal? Ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis, ¿qué ofreza, ofrecían? El cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y ya les dice: Preséntalo pues a tu presidente. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice: ah, A los demás les das lo mejor. Pero cuando viene a mí, me das el cordero ciego. Me das el becerro que anda manqueando. Me das el, el chivo con la con la cola todo quebrada. <laughs> ¿Se recuerdan ustedes de la Pascua? La nación de Israel, el pueblo de los hebreos, 400 años de esclavos en Egipto. Dios le manda palabra a Faraón, suelte a mi pueblo, dice Faraón, no. Dios empieza a mandar plagas. Y la última plaga que quebró a Egipto y hizo obligó a Egipto a, a, a soltar al pueblo fue lo que le llaman la Pascua en inglés Passover que quiere decir pasar por encima. Y la Pascua era esto dijo Dios a su pueblo dijo agarran un cordero, mátenlo, pongan la sangre del cordero sobre las postas de la puerta de su casa y yo voy a pasar en la noche y si no veo sangre el primogénito va a morir, pero si veo sangre, voy a pasar por encima de esa casa. Pero no podía ser cualquier cordero, sino que dijo Dios que tenía que ser un cordero de un año, macho y sin defecto. Sin defecto. En otras palabras, no me vas a traer al enfermo, no me vas a traer al cojo, no me vas a traer al, al, al cordero ciego. A mí me vas a dar lo mejor. ¿Sí? Si tú te vas con una cosa hoy, esta mañana, mi consejo es esto. Siempre dele a Dios lo que es primero y lo que es mejor. ¿Sí? Siempre dele a Dios lo que es primero y lo que es mejor. Porque cuando Dios nos dio a nosotros por amor, Él dio lo que es primero y lo que es mejor del cielo. Dio su Hijo unigénito. Vamos al capítulo 3, let's go to chapter 3. Recuerdan, esos son los, la última carta del Antiguo Testamento, van a ver 400 años de silencio, solamente hay cuatro capítulos en este En este. Uh, profeta, aunque no se escribió con, con capítulos y versículos, uh, uh, pero hay cuatro capítulos. So, en el capítulo 3, ya vamos cerca al fin, y qué es lo que le dice Dios al pueblo, versículo 8, verse 8. Les pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y de ahí les dice: Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y él responde y dice: En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Vale? Nueve, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Versículo 10. Todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y ahí miran estas palabras y probadme ahora en esto. ¿Eh? Yo no te pongo el desafío. Yo no te pongo el reto. Yo en mi vida personal, mi esposa, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mis sobrinos, hemos respondido a este reto. Hemos respondido. A esto, right? a este desafío, pero Dios te lo presenta. Dios te dice: probadme ahora en esto. Yo aquí me creé en, en esta área en los 80s, en los noventas, era, era una área de este lado de Pasadena um, brava, pudiéramos decir, right? The hood, como nos dirían. Y había un muchacho que él se creó con, eh, tengo una hermana un año menor que yo y él estaba más o menos como la edad de ella, grado de ella, que fuimos a la secundaria, a la prepa juntos. Y era un muchacho bien peleonero, bien peleonero. Uh, constantemente se andaba peleando. Y años, uh, unos años atrás, uh, me dice mi hermana, uh, me dice, hey, ¿tú conoces a Julián? Ya, ya, yeah, yeah, yo me recuerdo de él. Y me dice, ¿Tú, ¿Tú sabes que él va a la iglesia? Like, no, sí, es, es salvo. He's saved. Y él le platicó a mi hermana. De que un día él fue a la iglesia con su esposa. Ella iba, él no iba. Él, él la, 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 la acompañó. Y el pastor estaba predicando sobre este versículo. Y él leyó estas palabras. Y probadme ahora en esto. En inglés dice, try me in this. Try me in this. Los muchachos de la calle, mira, uno se pone enfrente del otro y le dice, "Try, it. te voy a pegar." Y el otro le dice, "Try it." Right? You know, I'm going hit you, te voy a pegar, y el otro le responde y le dice, "Trátalo, a ver qué te pasa." Right? Y él le dijo a mi hermana, "Yo soy de la calle, y cuando yo leí eso, yo lo tomé como que si Dios me estaba poniendo a mí directamente diciéndome, "Try it." él no es un en el momento no es un seguidor de jesús simplemente lee que dios les le dijo a él probadme en esto y él respondió ¿Sí? empezó a dar empezó a acercarse más a dios entregó su vida al, al señor y dios lo ha ido prosperando y prosperando en, en muchas diferentes maneras ¿sí? ¿Sí? dice trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tú puedes leer de Génesis, Apocalipsis y solamente hay una manera de abrir las ventanas del cielo. There's only one way. De Génesis, Apocalipsis solamente hay una manera de abrir las ventanas del cielo. Y dice y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé uh, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo serás estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. 12. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. A eso me detengo a decir, gloria a Dios. Voy a, a aterrizar este avión. Voy a terminar. Anoche les dije, voy a terminar como cinco veces. <laughs> La salvación no viene por medio de dar tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias. Dice Romanos 10:9, si confesares que Jesús es el Señor y creeres que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. La salvación viene no por algo que nosotros hacemos, Sino que viene por la obra que hizo Cristo Jesús y la fe que nosotros ponemos en esa obra. So, si tú das tus diezmos, no quiere decir que eres salvo porque das tus diezmos. Y si no das tus diezmos, no quiere decir que has perdido la salvación porque no has dado tu diezmo. La salvación es otra cosa. Pero hay un principio espiritual que lo vemos cientos de años después de la ley. Y de ahí lo vemos que Dios lo les recuerda antes de esos 400 años de silencio y de ahí vimos en hebreos vimos como cinco diferentes versículos que mencionó diezmo 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 si no fuera algo importante si no fuera una gran cosa pues por qué lo menciona en hebreos porque habla de esto en hebreos y, y de todas las maneras como dije más temprano de abrir las ventanas etc. This is the only way esa es la única manera de hacerlo pero más importante de las promesas que leímos en Malaquías es la promesa de la salvación. Es la promesa de la salvación. Y so, si tú batallas con dar tus diezmos, o das tus ofrendas, o lo que sea, o yo, yo batallo con dar a la iglesia, o me gusta dar al pobre, o whatever it is, right? El primer paso que cada persona presente y al alcance de mi voz tiene que tomar es poner tu fe en Cristo Jesús y recibir lo que Dios nos ha dado. Right? Recibir lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que Dios te ha dado? La salvación por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda que Dios dio lo mejor lo que era primero y lo mejor de lo que había en el cielo. No envió un profeta, no envió un ángel, sino que envió su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a cerrar nuestras Biblias, let's close our Bibles y te invito, si es posible, a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos. Y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy esta tarde, esta mañana, dile gracias, Señor, que llegué a la iglesia. Si tu familia está presente, dile gracias que tu familia está aquí, es una bendición. Gracias, Señor, que mi familia está presente en este servicio. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias. Si tú no has recibido lo que Dios te ha dado, que es la salvación por medio de Cristo Jesús, esta es una buena oportunidad a recibir lo que Dios te ha dado. Pon tu fe en Cristo Jesús, que Jesús sea el centro de tu vida. Dios dio lo primero y lo mejor del cielo. Hoy esta mañana simplemente tienes que decir, yo lo recibo. Hoy esta mañana simplemente tienes que poner tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios como cantamos en el último canto, que Él sea el centro de tu vida. Te invito en este momento que tú digas, Dios Padre, repite conmigo, di Dios Padre, yo recibo hoy lo mejor que tú has dado. Yo recibo a tu Hijo amado, Cristo Jesús. Yo recibo la salvación que tú me das. Por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y yo te pido que tú me ayudes a ser un imitador tuyo de que yo pueda dar lo que es primero y lo que es mejor de mi vida hacia ti. Déjame orar por ustedes, Dios Padre. Yo pongo este pueblo en tus manos. Recibemos lo primero y lo mejor del cielo. Que es Cristo Jesús. Pero pido que tú empieces un, una llama en nosotros, un fuego en nosotros, a tener esa fe, a darte lo que es primero y lo que es mejor en nuestras propias vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, en el nombre de Jesus. Amén, amén, amén. La iglesia del pueblo, adoración, esperanza y salvación.